Pero la apuesta, los cambios a veces salen, Gastón, y tú lo sabes muy bien, y a veces no. Y cuando el profesor en el segundo tiempo hace los cambios de ingresar a Mena y ingresar a Falque, sí, él pensó que con Larry Angulo por dentro, al lado de Sierra, iba a poder sostener el partido. Pero la verdad es que Mena de pronto tuvo algo de injerencia en el partido, pero Thiago Falque no participó, nada, se sintió horrible, le fue mal. Y bueno, y esas cosas pasan en el fútbol también. Sí. El técnico tiene la mejor intención, pero el jugador entra a la cancha y si no le sale una o no se siente cómodo, y fue lo que vimos. América se cayó, América no encontró la pelota, así Graterol lo sostuvo porque hubo una llegada tras otra de Jaguares que mereció el triunfo en muchas ocasiones porque lo avasalló y terminó empatando, que pudo haber perdido tranquilamente. Yo les dije muy claro, se lo he dicho a Víctor cada que hemos hablado del América, pedirle al técnico que acaba de llegar obligación por clasificar es irresponsable. No, es irresponsable porque el técnico llegó con un equipo lleno de problemas, lleno de situaciones. Ahora van a decir, no, es que llegó Guimarães y fue campeón. Que él no armó la plantilla. No. Las cosas no se solucionan de un día para otro. Y con una idea bastante opuesta a lo que salía, al saliente. Pero también decir, y por eso le preguntaba a Jorge, y ahí le doy el paso a Diana, no es tanto Guimarães o el técnico, en el caso de la salida de Osorio, es si América tiene para más.